Vamos a imaginar. Empecemos. Señoras y señores, el niño número 6.000 millones ha nacido en Granada y ha sido Pepito. No, perdón, ha sido Juanito. Que no, hombre. Sí, nos informan que ha sido este otro. Menudo lío. Bueno, a ver lo que dicen las mamás. Encantada. Eso estaba diciéndole, digo, mira que podía saber si, le hubierais pagado los estudios, porque esto sería de nadie, ¿no? Tantos niños en el mundo y que la mía coincidiera, pues sería estupendo. Una niña famosa. La verdad. Pero di tú que fuera tu hijo, menuda puntería, ¿eh? Pues eso, ¿qué? Un acierto grande. La verdad es que una vez aquí, los números quedan en un segundo plano. Así que hemos decidido que lo realmente importante es compartir la alegría del momento. Y creemos que cuando vamos a llegar a ser padres, nosotros vamos a dejar más libertad a nuestros hijos, vamos a hacer más cosas. Y luego ya la cosa se la piensa uno. ¿No tiene nombre aún? No, no tiene nombre aún. Está ahí entre el padre y el hijo a ver quién es el que le pone el nombre. Este niño tiene que ser de mayor médico, y salió médico. El otro tenía que ser maestro, y él ha salido, y entonces yo digo, pues este tiene que ser piloto de aviación, que me gusta a mí. ¿Qué te parece ser el niño 6.000 millones que nace en la humanidad? Llora, ahora no llora, sigue toda la mañana llorando, caballero. ¿Qué quiere? Está aburrido ya, aburrido de llorar. En fin. Entre tanta noticia triste, está bien darse un respiro y observar lo bien que se lo pasan algunos. Por lo que respecta a vosotros, no os olvidéis que esto solo ha sido el principio. Así que, majete, a pasarlo bien, que son dos días.